una alegría grandísima. Hemos estado en la cena aniversario. La vecinal cumplió 37 años justo el día 26, el día que celebramos el cumpleaños, se hizo la cena. Un evento precioso, un evento exitoso, donde nos acompañaron mucha gente que vino de afuera, y nosotros les contamos un poquito, así una reseña breve de lo que fue la vecinal en sus principios, donde se fundó, ahí en la esquina de Estanislao López y Belgrano, abajo de un foco, un grupo de personas integraron una comisión. Se leyó el primer acta y se nombraron los integrantes de aquella época. Algunos nos estaban acompañando, como el señor Marcos de Besa, que fue el primer presidente de la vecinal. Bueno, y se desarrolló en un marco hermoso, hermoso de recuerdos, de anécdotas y de cosas lindas. Y bueno, y tuvimos la nota del señor intendente, que no pudo asistir por un compromiso familiar, pero que nos mandó a su secretario de Gobierno y Hacienda, y bueno, y nos dio la sorpresa de un cheque de 1 millón de pesos. Para nosotros fue un regalo del cielo, porque la verdad nos tira un cable a tierra de tantas cosas que hay pendientes para hacer. Tenemos ahora nosotros como prioridad conectar las cloacas de un salón que se está usando para eventos, de un salón que está en el ala sur. Está acondicionándose hermoso ese salón. Ya le pusimos aire acondicionado, gracias al señor Pirola, el senador, que siempre está apoyándonos también. Y bueno, y ahora queda pendiente algo muy importante, que es la conexión de cloacas. ¿Esta conexión de cloacas se va a estar realizando con este 1 millón de pesos que hizo entrega la municipalidad? Claro, seguramente. Eso es prioridad por tema sanitario y porque es necesario. Hace muchos años que venimos planeando hacerlo, así que si Dios quiere, ahora lo vamos a poder concretar. Junto a otras cosas, cambio de tejidos, de postes que están caídos, queda pendiente el cerramiento total, porque cuando empezamos a hacer el cerramiento, nos vino la pandemia y tuvimos que parar. Entonces ahora, en la parte que queda de cerrar, seguramente se va a poder concretar también con esta gran ayuda desde el gobierno de San Carlos Centro. La institución sabemos que también funciona gracias a beneficios y a actividades que suelen organizar durante el año. Recientemente se había organizado una feria de artesanos que tuvo que suspenderse por cuestiones climáticas. ¿Está pensado realizar algún evento de similares características en los próximos meses? Claro, sí. Tenemos ahora para el 10 de diciembre ya programada la feria, la que se suspendió por mal tiempo, se va a hacer acá dentro de la cancha, feria de artesanos desde las 8 de la noche. Bueno, están todos invitados, como siempre, la ciudadanía participa, nos acompaña, nos ayuda, las empresas de la ciudad donando su para los premios, nos apoyan siempre. Y bueno, el día 10 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, acá en la cancha, los esperamos. Vale destacar que tenemos siempre pedimos una colaboración en alimentos para una institución. En este caso va a ser para Tía Margarita, alimentos no perecederos. Le pedimos a la población que colabore porque esta institución está necesitando también para la merienda de los chicos. Y bueno, esperamos que tengamos esta vez una noche hermosa, que no nos falle el tiempo, que así va a ser. Y para cerrar el año, un año hermoso, lleno de hubo disgustos, porque siempre pasa en una institución, hay cosas altibajos. Pero esto, para cerrar el año, esta gran ayuda para nosotros, como te dije hace un rato, nos vino del cielo. ¿En la feria va a haber servicio de buffet? ¿Va a haber algún entretenimiento, espectáculo en vivo? No, tenemos esta vez el servicio de buffet a cargo de la vecinal. Y vamos a tener música toda la noche. Esta vez no va a haber espectáculos, sí, está proyectado para el año que viene algún encuentro de carnaval, como hicimos la otra vez, que estuvo pero genial. Así que bueno, más adelante, después sí. Pero esta vez tenemos solamente los artesanos, que no es poco, porque siempre nos acompañan. Ellos
vienen con todo su despliegue, su brillo, su amor, porque la verdad que aman a la vecinal, les gusta trabajar acá. Y bueno, invitamos a la gente porque un 10 de diciembre viene muy bien para los regalos de fin de año. Muchas gracias, Betty, éxito. No, gracias a ustedes. Este agradecimiento enorme a la Municipalidad de San Carlos Centro, que estuvo acompañándonos siempre.